A veces la Fórmula 1 puede significar un peregrinaje en el desierto, en la carrera de algunos, pero para otros puede ser la oportunidad de su vida. Para Pedro de la Rosa significó su debut con McLaren, pero además de eso, marcar uno de sus hitos en su carrera, la vuelta rápida, el récord de la pista al trazado de Sakhir, que aún sigue vigente desde el año 2005. El nombre y la imagen del piloto español aún perdura en la memoria de los autóctonos. Nadie ha girado tan rápido en su circuito. En las calles de Manama, con apenas 200.000 locales, recuerdan la llegada de los primeros hombres de la Fórmula 1. Junto a los nombres de Schumacher y Alonso, sus primeros ganadores, queda también el del récord a la vuelta más rápida en carrera. De aquello hace ya 13 años, pero desde entonces nadie lo ha superado. Por aquí aún dicen que aquella vuelta rápida tenía premio y que nunca nadie vino a recogerlo. Mientras, por si alguien no recuerda su hazaña en las calles de Bahrein, nos encargamos de recordarlo. En el circuito su marca es bien sabida. De los trazados actuales es el récord más longevo e incluso aún quedan buenos recuerdos con los que compartieron tiempos en las carreras. Pedro, look at this, man. There's a great reminder from the past. We've had some fun over the years racing. Not only are you a fast racing driver, you have a large penis as well. Congratulations, buddy. Okay, to the King of Spain, Pedro de la Rosa. Sir, what a lap. Every apex beautiful, early on the power. You read the conditions beautiful. I want to have this on your wall at your house, in the kitchen. Voy a empujar para que se vaya a mantener. Eres un crack. Muy pocos pueden decir que tienen un récord de la pista durante tantos años. Este fin de semana yo creo que a ver si hacen una carrera lenta, a ver si Fernando va adelante y los va frenando como hacía en Australia con Verstappen, que yo creo que ese récord va a permanecer aquí mucho tiempo. Aunque alguno, pasado tanto tiempo, ande algo despistado. Pedro, what's up? I'm quite surprised that it's your lap record because I thought it was Jerez de la Frontera. You were the fastest over there, so have a good time. Bye bye. Desde entonces nadie ha girado más rápido que Pedro de la Rosa a este circuito de 15 curvas. Esta, la penúltima y la última, la que dan acceso a la recta principal. Lewis Hamilton lo intentó la pasada temporada y se quedó a más de un segundo del tiempo que marcó Pedro en carrera. Este año, con unos compuestos más blandos, el récord va a estar en el alambre. De momento, Pedro es el más rápido en las curvas y en la larga recta principal. Las velocidades punta apenas han variado de 2005 a 2018, por extraño que pueda parecer. Pero el paso por curva sí. Todo apunta a una irremediable vuelta rápida récord con muchos aspirantes. Aunque pase lo que pase, algo de Pedro siempre quedará en el circuito de Bahrein. Espectacular, ¿eh? ¡Wow! Pedro, vaya reportaje. Muchísimas gracias a Portillo, a todo el equipo.